Para nosotros es un día muy especial porque hace exactamente 103 días entramos por primera vez en esta fábrica y pueden escuchar todavía los ruidos del personal que está trabajando porque la idea es estar a punto en escasos minutos para arrancar real y oficialmente la producción de alcohol en esta zona. ¿Qué nos movió a venir a esta zona? Nos movió el tema de que la ubicación de la planta es una ubicación estratégica y por sobre todas las cosas, la posibilidad de desarrollar un trabajo conjunto con un número grande de pequeños y medianos productores. ¿Por qué? Porque en esta planta vamos a trabajar exclusivamente con caña larga, caña cortada por mano de obra paraguaya, de cortadores, de peladores, que es un efecto multiplicador muy grande para esta zona. Es una zona que en los últimos años, con el cierre de Iturbe, fue relegada y sufrió mucho. Por los comentarios que me hacen los cañeros y la gente de la zona, están con algarabía y felices, ¿verdad?, de que tengan la posibilidad de entregar su producto. Y como yo le digo a la gente, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Tomamos la planta en una situación no muy agradable y, como le digo, mediante este formidable grupo de colaboradores y de trabajadores que eran de la ex industria, que fueron recontratados en un 90%, hoy estamos llegando a feliz término.
Ay, calcula, mira, va, epa, cuando ni inaugura, coño, del lugar, pepe, cuando ni ande, o invite, peña, de ese hermano. Ay, ande, no, esta y te imba, esa mío, muchas veces, ya sa, esa mío, ja, estamba, es imposible, ni ande, güey. Estamba, muchas veces, ni ande, era peco, los compañeros. Ay, ni ande, con epe, ni ande, con cueve, ni ande, con epe, tapere, muchas veces, ja. Sa amigo mía cara ella ni ministro con anga o enduta seo pequeño productor jala añandu jala asa se vio se un pea puro y te aves estamos y trabajadores compañero hacemos esta hacemos ambos temas ruta anda cobraya con ese amigo ambos temas así se con anga y te peo pea así se poco mi anda ahí con ave mi ando gustay lo mitame ave trabajador me meo y Taco ángaro de cochide, pero anza ministro de familia, los monguajeos Villa Rica, pero un botu viaje. Oreco lo escopen de esperanza, pero protege que na oreco ore producto, bico tacuán, porque la ñan de mandi, yo no lo mita, opa, a la ñan de mandi, hondo a ley, a ñan de una ya de la máquina, ya no tenga guan la abatí, y andego tacuán es cero, lo vida, tacuán en un ñan de una tacuán, ya no tengo. Sengo ahí pueda jugar con mi sea pisado, jopango la ore familia Buenos Aires, va ere. Da y poringo pe trabajo pe ore valle jaco ángaro es co esperanza se pequeño productor pero aguerrea se jaisa ja ministro arescondes es esperanza pe alto y intendente pe arambio la próximo ingo da y castuya se catumie pero hijo pe se va pisando y gatuya o hará diga tuya un bojate doble coya semilla añamo pu a mí que no ministro la araña neta cuan que no a mí que no abandonati. A llevar a todos los intendentes, a vengo Ojina San Juan y el Atacuán, Casapá y Turbe, o a Peuñumí, Mombi, calculan bien la importancia de la fábrica Oren, a cuando Oren va, hay por tape, te cuidado, a ni que nadie la Oren abandona. Y quiero decir de que como presidente de la Unión Industrial Paraguaya, hoy estoy con mi emoción al máximo por todo lo que he escuchado hoy acá. Realmente para mí la inauguración o la reinauguración de una fábrica siempre es muy importante. Pero lo que hoy estamos viviendo en este momento, gracias a nuestro amigo Carlos, que es un empresario con mucha sensibilidad social, porque nos había dicho, es cierto, él comentó de que nos había dicho que aquí el fin principal no es el lucro, sino es el reactivar toda esta zona. Y veo que es un trabajo realmente importante, es una inversión muy importante, porque sabemos el padecimiento que han tenido los productores que durante 5 años nadie les compraba sus productos en esta zona. Por lo tanto, yo creo que esta es una verdadera noticia, esta es una noticia muy importante para nuestro país y espero que mañana sea tapa en todos los diarios y también estén en todos los noticieros, tanto de la televisión como en la radio, porque esto es un acontecimiento nacional muy importante. Estoy por cumplir 5 años en el ministerio y lo primero que quiero hacer es agradecer a Dios y al presidente Cartes que me nombró, porque hemos aguantado 5 años y en 5 años hemos visto algunas transformaciones que quiero compartir con ustedes hoy. Y acá hay amigos con los que pasamos algunos momentos muy duros. Me acuerdo aquella noche en la gobernación de Guairá, cuando el pueblo de Itur venía para lincharnos. Y costó mucho hacerle entender que el modelo no era seguir dándole que no paguen la ANDE. El modelo no era seguir permitiendo que agarren la plata de ustedes, los obreros, y no le paguen a IPS. Ese no era el modelo. El modelo era un modelo de trabajo y de conciencia social. Infelizmente, Iturbe quebró. Iturbe quebró. Iturbe está quebrada. Fui criticado muchísimo por haber propuesto una ley en la que el Estado compraba las acreencias de los cañeros y de los obreros de Iturbe, de 15 mil millones de guaraníes.
Y hemos ido al Parlamento Nacional y hemos sostenido que eso era una sola vez, porque eso ya no tenía forma de salir adelante. Y hoy les vengo a pedir a ustedes, a la región, que insistan con la quiebra de Iturbe. ¿Por qué? Porque de esa manera el Estado va a recuperar su plata. Esa plata sirvió para paliar a penitas. Yo recuerdo que era Navidad 2013, la gente se había quedado sin cobrar. La gente que se iba a EPS le decía, no, a usted no le podemos atender porque no está al día. ¿Cómo no voy a estar al día si a mí me descontaban? No le descontaban y llevaban a otro lado. Fueron momentos muy tristes, momentos muy duros. Pero creo que hicimos lo correcto. Y hoy se prueba que hicimos lo correcto. Porque podíamos hacer que Iturbe ande un año más. Íbamos a prolongar la agonía y le iban a terminar debiendo más plata a los cañeros y a sus propios obreros. Otro día interesante fue cuando vino a verme Heinrich, ¿te acordás? No vendemos alcohol, me dice, al comienzo nos dijo, ¿cómo no van a vender alcohol si el 24% de las naftas tienen que mezclar alcohol? No se mezcla, me dice. ¿Y cómo no se va a mezclar si eso dice una resolución y no respetan los perros? Bueno, ¿qué te dije? Tenerme fe, te dije. Muy bien. Y empezamos a trabajar desde el ministerio en que se cumpla. Que el 24% de las gasolinas de menos de 96 octanos tienen que ser alcohol. Y empezamos a trabajar. Y hemos tenido enfrentamientos, hasta argeles, con algunos empresarios, porque hicimos cumplir lo que hay que hacer cumplir, que es la ley, que son las reglas. Si nosotros queremos ser un país que se desarrolle a partir de su potencial, que es el campo, tenemos que darle mercado a los productos del campo. Nominalmente, cada litro de nafta tenía 24% de alcohol, pero en la realidad no llegaba a 10. Y esas fueron las grandes multas. Y ahí está Pablo Cuevas, por eso le pedí que se suba ahí, porque a él le tocó pelear esa guerra en su momento. Y miren que recibimos palos, y recibimos palos de todos los sectores, pero está probado hoy que hicimos lo correcto. Porque hoy, con una nueva resolución, el máximo está en 27, ingeniero Collet. Y el mínimo está en 24. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Paraguay? Paraguay despegó. Paraguay despegó y eso lo digo porque se nota por las ventas de combustible. Este año se va a gastar, se va a consumir 85% más nafta que en el año 2013. Saquemos que las naftas premium son 3-5%. Quiere decir que 95% más de alcohol de verdad se está teniendo que mezclar. Por eso inauguramos Neoalco Campo 9 hace 2 años. Por eso inauguramos Impasa en Guayabí, una fábrica que trabaja alcohol pero sobre base maíz prioritariamente, que le da trabajo a 20.000 familias de la zona de San Pedro. Y por eso hoy Carlos, si bien es cierto tiene una conciencia social, se tira a la piscina esta de el alcohol, porque funciona la economía. Ninguna economía del mundo crece 95% o 85% el consumo de combustible y 50% él le dice la Cata César que puede corroborar. Estás vendiendo más, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es aprender lo que hicimos mal, no volver a hacer. Empresa que no se puede parar, quiebra. Pero eso no quiere decir que el productor tenga que salir golpeado. Segundo, economía que funciona, hay que cuidar. Señor presidente de la OIP, usted es una de las voces más importantes en la economía nacional. No volvamos atrás. No entremos con la historia de bajar las mezclas. No entremos con las historias raras de lo que había antes. No hemos sido unos santos, no hemos sido perfectos en el gobierno, pero lo hemos hecho con mucha convicción. No lo hicimos por conveniencia. Las decisiones que tomamos las tomamos por convicción patriótica. Algunas nos equivocamos, creo que algunas sí acertamos. Yo tengo la bendición de que en mi periodo de ministro de Industria y Comercio coincidió con el crecimiento del 6% compuesto de Paraguay, coincidió con el crecimiento del consumo de combustible, nadie compra nafta para derramar, coincidió con el crecimiento de 15% al año de cemento, coincidió con el crecimiento de 80% de los supermercados. Quiere decir que la economía está andando. ¿Le llega a todo? No todavía. Ese es el gran desafío. Y ese desafío se hace, como decía Mario,
Porque si ustedes por la misma hectárea sacan 100 toneladas en vez de 50, van a vivir mejor. Sus hijos no solamente se van a ir a Villarrica, se van a ir a la mejor universidad del mundo. Ahí tenemos que jugar el partido. Ahí tenemos que jugar el partido. Entonces, este es un gobierno que está terminando. Ha sido un honor poder ser ministro de Industria y Comercio de todos los paraguayos.